por error. La minera Pelambres depositó en el lado argentino. Desde el año 2006, 2007 hasta el año 2011, 2012, se depositaron acá residuos mineros. Gracias al esfuerzo de todos, a la intervención del gobierno de la provincia de San Juan, a la intervención de la minera Pelambres, de la justicia federal con asiento en la provincia de San Juan, también de cancillerías de Argentina y de Chile, alcanzamos un gran acuerdo y después de 5 años de trabajo arduo, vemos cómo se ha recuperado toda la zona. Estamos muy contentos de podernos reunir con la autoridad argentina a dar prácticamente cierre a todo lo que es sacar la escombrera de acá del Cerro Amarillo. Un compromiso que teníamos con el gobierno argentino y que lo hemos podido llevar a cabo en forma exitosa en estos 5 años y 5 meses de trabajo. Ha sido un hito de las relaciones entre países, un hito en el reconocimiento de los pueblos y, por cierto, un agrado fraternal con esta empresa chilena para un pueblo sanjuanino. Y si estamos pensando en una minería seria, en una minería que protege el medio ambiente, en una minería que se puede practicar para el desarrollo de la provincia y del país, pero con seriedad, con el cuidado del medio ambiente y con el desarrollo de todas las actividades económicas que se desarrollan a través de la minería. Bueno, muy bien. El video entonces... Y...